Y ahora vamos con las noticias de Perú. Coronavirus en Perú, las cifras. Contagiados 309.000. Recuperados 201.000. Fallecidos 10.952. La región más golpeada es la provincia de Lima, con 159.000 casos y 4.405 decesos. Y le siguen a Lima tres regiones, que son la región del Callao, que tiene 18.510 contagiados y 678 decesos. La de Piura, que es 18.028 contagiados y 808 decesos. Y la región de Lambayeque, que tiene 14.454 contagiados y tiene 775 muertos. Seis sectores del gobierno nacional han gastado menos del 11% de su presupuesto relacionado al COVID-19. En 15 sectores del gobierno nacional están por debajo del promedio de ejecución de gastos. Un experto señala que no había excusa para no gastar, pues el estado de emergencia dio mecanismos para agilizar las contrataciones de proveedores. Dentro del gobierno nacional, seis sectores han ejecutado menos del 11% de su presupuesto asignado ante el COVID-19, que en el país tiene incidencia de un contagiado por cada 103 peruanos al día de hoy. Y el monto de estos en conjunto asciende a 446 millones de soles y el nivel de gasto es de entre el 1,3% y el 10,8%. Los sectores de educación, Contraloría General y Transportes y Comunicaciones son los de peor desempeño, pero no los únicos. El promedio del gobierno nacional es de 68,6%, pero 15 sectores
están por debajo de este porcentaje de ejecución. Y el Ministerio de Salud responde a la Defensoría. Garantizamos el abastecimiento de oxígeno medicinal en los hospitales. En el día 115 del estado de emergencia por el coronavirus, el Ministerio de Salud garantizó hoy el abastecimiento de oxígeno medicinal, un insumo vital para los pacientes críticos afectados por el COVID-19 en los hospitales de las 25 regiones del país. A través de un comunicado, el sector se refirió al pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo sobre que 18 regiones se iban a quedar sin oxígeno medicinal en menos de una semana. En ese sentido, afirmó que esta información corresponde a los datos del 24, 25 y 26 de junio y que no reflejan la situación actual del abastecimiento de oxígeno a nivel nacional. Mientras que un total de 16 clínicas firmaron contratos para atender a pacientes de coronavirus. Mientras que Es Salud apoyará el proyecto de prueba molecular creada por especialistas de la Universidad Cayetano Heredia. Obviamente, en la región más golpeada, en Lima Metropolitana, se trabaja en la ampliación de las redes de oxígeno en 8 hospitales y está por culminar la adquisición de suministro adicional de 110 toneladas para el Día del Oxígeno Nacional. La Defensoría del Pueblo informó ayer que, de acuerdo al mapa actualizado de abastecimiento de oxígeno en todas las regiones del país ante la emergencia del coronavirus, 18 regiones no tendrían oxígeno en menos de una semana, pero por eso el Ministerio de Salud respondió. Respondió asegurando que el oxígeno no faltará. Y en Perú, pacientes forman largas colas para ser atendidos en el INEM. Muchas personas que no padecen el coronavirus, pero que padecen otras enfermedades, vieron postergadas sus citas médicas debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, y las atenciones diarias se incrementaron en promedio a 1.500 tras iniciarse la cuarentena focalizada.
Desde la madrugada, ciudadanos forman largas colas en los exteriores del Instituto de Enfermedades Neoplásicas INEN, situado en Surquillo, para ser atendido. Un recorrido realizado por la prensa muestra a las personas, entre las que figuran adultos mayores, que esperan recibir un tratamiento o iniciar el proceso para ser operados tras restablecerse las actividades médicas, luego de la cuarentena focalizada por el coronavirus. Cabe señalar que en medio de la espera para ser atendido, las personas cumplen con el distanciamiento social y al momento de ingresar se implementa el protocolo con la toma de la temperatura. Ellos piden que se facilite el proceso para obtener una cita y así evitar extensas colas. Y dejamos Perú y nos vamos a Brasil. ...11:36 de la mañana en Río de Janeiro. Hace 26 grados y el cielo está parcialmente nublado. ...16:37 en la Ciudad Eterna, en Roma. Hace 29 grados 8 y el cielo está nublado. Y ahora la música du Brasil. Llegan Acústicos Valvolados y el tema En Poco Tiempo. Se lo dedicamos a Nara Gómez, que es de Porto Alegre, pero que nos escucha desde Brescia, Italia. Entonces, para vos, Nara.